La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín dan el carpetazo final a Leticia y Felipe. El rey Juan Carlos comenzó el arreglo de papeles sobre la herencia que dejará a sus hijas, la infanta Cristina, 57 años, y Elena. Su regreso a España con escala en Londres tiene toda la intención no solo de participar en las regatas de Sanxenxo, como lo hizo el año pasado, sino ubicar a sus herederos y concentrar el patrimonio que aún está a su nombre. El emérito entiende que su final no está lejos. Aunque goza de buena salud, prefiere dejar las cuentas claras para beneficiar a sus hijas y por ende a sus nietos. Los hijos de Iñaki Urdangarín, 55 años, y de la infanta Cristina así como sus primos, Victoria y Froilán, serán los únicos beneficiados, pues ni el rey Felipe, la reina Leticia, ni sus hijas verán un solo euro. El monto que sería repartido entre los hijos de la infanta Cristina y del ex duque de Palma, Juan, Miguel, Pablo e Irene, y los de la infanta Elena, Froilán y Victoria Federica, sería alrededor de 1,8 millones de euros que se encuentran invertidos en propiedades. Por eso el apuro del emérito en vender bienes que se encuentran en Cataluña y Galicia y de algunas inversiones en el Reino Unido. Los rumores que hay en el ambiente son que después del almuerzo con Carlos III en Londres, el emérito viajará a España para finiquitar esos asuntos patrimoniales en ambas naciones, además de disfrutar del mar. El ex monarca solo desea preparar el camino para que no quede ningún cabo suelto. Ya no tiene problemas con Hacienda y por eso estos movimientos son fundamentales para concentrar el capital que está a su nombre y dejarlos a buen resguardo, tanto el dinero como el patrimonio que será repartido entre la infanta Cristina y que luego caerá en manos de sus hijos con el exjugador de balonmano y sus primos.